Moi boa tarde, moitas grazas pola súa asistencia a esta primeira sesión de tarde dedicada á saúde en Galicia, na que un dos nosos convidados vai cuestionar a sanidade como dereito ou como negocio. É unha honra, e non sei se unha ousadía para min, presentarles a Pablo Baamonde, a miña dereita, médico e escritor coruñés para quen, cito, ser médico é unha das mellores cousas que se pode ser nesta vida. Para quen o realmente satisfactorio é o contacto coa vida en primeira persoa, a entrega confiada dos pacientes, ao teu ben saber e actuar, o afecto e gratitude das persoas coas que tratas ao longo da vida profesional. Acabo de citar as súas palabras nunha recente xornada de literatura de tradición oral desenvolvida en Lugo, a finais do ano pasado, en a que tamén tiven a honra de compartir mesa. Para quen así concibe o exercicio da medicina, non é extraño o respeto pola medicina tradicional, así como o seu coñecemento da doenza na actualidade e a súa conciencia das características da nosa sociedade que condicionan as nosas maneiras de enfermar. De aí que a súa sexa unha medicina baseada na afectividade e na competencia narrativa. Quizáis este dominio da competencia narrativa como médico levase a Pablo Baamonde a exercitarse na mesma competencia, pero no eido da literatura, como moi ben poden comprobar no dossier a través da listaxe de obras literarias que poden vostedes ler. Mostras do seu saber e da súa competencia no terreo da saúde son as publicacións, neste caso sobre medicina, na prensa especializada, caso dos cadernos de atención primaria por el fundados, e na prensa periódica, por exemplo, en Tempos Novos, El Correo Gallego, etc. Pero tamén na coordinación de dous volumes que el ten na mesa, eu teño un tamén, dous volumes de análise e propostas, este é un deles, de análise e de propostas nos que aborda a deriva que está sufrindo a sanidade en España e en Galicia cara a privatización e comercialización. Refírome á saúde como negocio, a este, titulado A comercialización da saúde, Hospital Álvaro Cunqueiro, a grande estafa. Publicacións redactadas por quen tamén ocupou cargos nas institucións, como Director Xeral de Asistencia Sanitaria, e no asociacionismo, caso da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria ou do Colexio de Médicos da Coruña, e tamén dende o compromiso e defensa con o seu idioma. Agradecemos, por tanto, a Pablo Baamonde a súa participación nesta Semana Galega de Filosofía e a súa capacidade de traballo de cara á cidadanía en escritos que, como indica o pediatra Marciano Sánchez Baile, incitan, e agora cito, a seguir loitando e traballando polo dereito á saúde e para que os intereses do 99% da poboación prevalezan sobre as multinacionais, dos especuladores financeiros e das numerosas tramas que queren facer negocio e lucrarse de forma indecente a expensas dos orzamentos públicos e mesmo ponendo en risco e continuidade o actual sistema sanitario. A lectura dos seus libros e as súas recomendacións poden ser proveitosas para a nosa saúde e a de todos, mas tamén para a saúde democrática da sociedade na que vivimos. Antes da intervención de Pablo Baamonde, o tamén médico, non sei se nesta orde, penso que vai primeiro, Pablo, pero despois de Pablo, entón, perdón. Tamén agradecemos a intervención do tamén médico de familia e presidente da Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública, Manuel Martín, co que Pablo Baamonde colaborou, por exemplo, no informe dramático sobre a sanidade pública galega, publicado na Comercialización da Saúde, e que nos falará da situación da sanidade no sur de Galicia, sobre todo na área de Vigo. Moitas gracias aos dous pola súa voz, a todos vostedes pola súa compaña, pola rapidez coa que acabo de falar, desculpen, teñen a palabra. Ben, moitas gracias a Ana por as súas xenerosas palabras, e gracias a Aula Castelao por convidarnos a estar aquí. Ben, eu aproveito este foro para tentar facer algunha reflexión sobre a saúde, sobre a sanidade, sobre como hai certos intereses moi poderosos que pretenden convertir o que hasta agora era un dereito nun negocio moi lucrativo. Acompáñame Manolo Martín, eu realmente o que son en este tema da defensa da sanidade pública é un divulgador. Hai uns anos Pancho Pillado, que era director da editorial Laiovento,
a quien acaban de ser reconocido como republicano de honra, a Comisión da Memoria Histórica de Coruña, pois chamoume e encargoume que fixese un libro sobre o fraude e o roubo e o saqueo que estaban facendo da sanidade pública. Dei saiu a saúde como negocio, seguiu un libro en castelán que se chama La salud como negocio, que pretendía ser unha traducción, pero é un libro totalmente distinto, e seguiu a continuación, sempre na mesma editorial, A comercialización da saúde. En todos eles participan de maneira principal Manolo Martín, que é un activista, un auténtico activista, leva recorrido toda Galicia de arriba a baixo, de norte a sur, de este a oeste, e eu creo que se hoxe en día a sanidade pública en Galicia non está moito máis destrozada, en parte gracias á súa laboriosidade, ao seu traballo incesante e á súa militancia inasequible ao desalento. Tamén está con nos sentada entre o público unha das coautoras do libro, a doutora Luisa Lores, que está aí escondida na terceira fila. Ben, inda que eu no resume que mandei para as xornadas decía que iba a falar desa polémica de a sanidade se é un dereito ou pode ser un negocio, eu realmente vou falar de outra cousa. Douxeme, como esta é unha xornada de filosofía, dixen, pois, terei que aprofundar un pouco máis, como creo que era un barbeiro, creo que era nun conto de cousas de Castelao, que de vez en cando se quedaba así como ido, como un pouco introvertido, e dicían, hai que deixalo, está aprofundando. Pois eu tamén quixen aprofundar un pouco, en vez de falar exclusivamente dese tema do que sabe moitísimo Manolo Martín, eu quixen facer algunhas reflexións previas sobre o que é a saúde, inda que hoxe pola mañán o profesor Pardo xa falou do tema, sobre cales son os factores que determinan a saúde, sobre como se foron montando os dispositivos sanitarios que hoxe temos e que non existiron sempre. Esos tuvemos nos, a nosa xeración, os que comenzamos o exercicio da profesión nos anos 80, tuvemos a grandísima fortuna de protagonizar, de ser protagonistas de todo o desenvolvemento da sanidade pública e particularmente da atención primaria. Pero ben, para empezar a miña, intentarei non estenderme demasiado, para empezar a miña digresión inicial, citarei o que é a definición, que casi todos seguro que sabedes, a definición de saúde da Organización Mundial da Saúde, que na súa Constitución, no ano 1948, define a saúde como o estado de completo benestar físico, mental e social, e non somente a ausencia de afeccións ou enfermedades. Estado de completo benestar físico, mental e social, e non só a ausencia de afeccións ou enfermedades. Eu ainda non me medico e nunca estiven así. O sea, unha sensación de plenitude, e que isto é definir a perfección. E a perfección en saúde como na vida é inalcanzable. Pero iso crea unhas expectativas, e crea unhas expectativas na poboación e naquelas persoas que prestan servicio á poboación. E na poboación, pois, crea a expectativa de que iso é posible, alcanzar, conseguir a plenitude, estar en completo benestar físico, mental e social, e non ter ningún tipo de malestar nin de doenza. Pois eu penso que isto é inalcanzable e xenera que haxa o que hoxe vivimos, que temos unha vida medicalizada. Temos moi maioritariamente unha medicalización excesiva da vida das persoas. A realidade é que nunca vivimos tan ben, porque hoxendía temos moito benestar na nosa vida diaria, temos casas confortables, temos seguridade, temos protección, temos a seguridade de que mañán imos ter que comer, non como noutras sociedades que se erguen sin saber se ese día van ter con que xantar. E, sin embargo, nunca nos sentimos tan mal, porque hai xente que se sinte desvalida, desgraciada, triste, ansiosa, etc. Por lo tanto, sexa por esta mensaxe ou esta definición da Organización Mundial da Saúde, ou porque
as empresas da tecnoestructura sanitaria xeneran expectativas inalcanzables, a xente pretende estar o 100% ben, física, mental e social. Porque, como iso non é posible, todos somos preenfermos. Xa non existe a saúde completa, todos nos sentimos preenfermos. Convertimos o que son factores de risco en doenzas e temos unha elevadísima intolerancia ao disconfort. Non aceptamos o envellecemento, non somos capaces de tolerar a dor que forma parte da vida. Evidentemente non hai que sufrir innecesariamente, este non ten que ser un baldevaguas, ou sea, esa mensaxe religiosa tampouco, pero é que non toleramos o mínimo dor, xa o convertimos nunha vivencia intolerable e vivimos sempre atenazados por o medo a enfermar. Convertimos en problemas médicos, en problemas sanitarios, o que non son máis que problemas normais ou situacións normais da vida das persoas. Agora, a calvicie, que normalmente herdamos dos nosos pais, agora chamanlle alopecia e nos venden tratamentos para a alopecia. E a timidez, os que somos tímidos, temos que tentar superálo co paso do tempo, entrenando, pero agora chamanlle, como lle chama agora? Chamanlle, non me recordo o nome, disfunción social, perdón, disfunción social, algo así, e nos venden fármacos. Eu recordo unha campaña nos medios de información masiva, mesmo un artículo dunha plana inteira no País falando da paroxetina como o remedio para a timidez. Convertemos tamén o que son as crisis vitais normais da vida, o crecemento, a adolescencia, ou as situacións críticas que existan na vida, unha separación, unha perda dunha parella, a pena pola perda dun ser querido, todo iso o convertimos nunha doenza que hai que tratar. Non sentirse apenado porque che morre túa nai é o normal, e convertir eso nun proceso depresivo e pretender tratalo é unha auténtica aberración, e tamén eso o convertimos nunha enfermedade. Hai, por lo tanto, un evidente abuso de fármacos, nomeadamente dos psicofármacos. Hai un exceso diagnóstico, hai mozos e mozas que teñen unha, digamos, un traspés emocional e xa van ao médico para que lle dean ansiolíticos ou para que lle dean algo para depresión. Son anomalías, eso sucede, eso sucede na nosa práctica profesional. Hai moitos nenos que están a tratamiento porque son inquedos, porque se moven, porque non paran quietos, que é o normal dun neno. Un neno sano non debe ter parada, ten que correr, saltar e a veces romper alguna cousa de máis. Pois ora iso convertiron no síndrome, exacto, no síndrome este tan famoso, que tamén está hipermedicado con fármacos que son derivados das anfetaminas. En fin, non quero crear ou dibuixar un panorama excesivamente catastrofista, pero realmente isto é así, estamos medicalizando excesivamente a xente. E despois, un compañeiro noso, Juan Gervas, que é un médico de familia, que ora xubilouse, ele é mala muller, e dedícanse a escribir libros e dar charlas e viaxan polo mundo adiante, fan moi ben. Publicaron hai pouquinho un libro que se titula El encarnizamiento médico con las mujeres, e falan de como realmente co xénero femenino, que as mulleres están sometidas a unha serie de intervencións médico-sanitarias que en moitos casos son francamente cuestionables. No protocolo, por exemplo, por poñer dous ou tres exemplos, o embarazo non é unha doenza. Eu a todas as mulleres que quedan embarazadas doulles a noraboa e digo a disfrutalo. Bueno, a veces no primeiro trimestre teñen náuseas, teñen algún malestar, e ao final do embarazo dálles o lombo porque xa o peso da barriga, pero o embarazo non é unha doenza, é unha situación gozosa, e sin embargo o convirte nunha doenza. No protocolo que hai actualmente no Sergas, creo que son 18 contactos co sistema sanitario para facer o seguimento do embarazo normal. Xa non digo do embarazo de risco, pero un embarazo normal ten que ter, ao longo do embarazo, creo que son 18 contactos.
é un exceso, é unha auténtica barbaridade. Eu teño unha irmán que é 10 anos máis nova que min, e a miña nai íbamos a mallar unhas favas na eira, e dixo, oi, parece que hoxe non estou moi ben, e pola noite parei unha súa casa. E naceu ali a nena. A ver, eso tampouco é desexable, quero dicir, daquela, hai 50 anos, pois a asistencia sanitaria era moi deficiente, había unha mortalidade infantil moitísimo maior, e tampouco digo que teñamos que voltar aqueles tempos. Pero o que estamos facendo co embarazo é un exceso, e estamos convertindo en un problema de saúde, en unha enfermidade, o que realmente é unha situación gozosa da vida. As revisións ginecolóxicas anuales non teñen sentido, ao mellor moitas das que estades aquí as seguides facendo, non ten sentido. E o facer citoloxías anuais non ten ningún beneficio. Fanse, teóricamente, para detección precoz do cancro de cuello uterino. Hoxe en día os protocolos internacionais din que facendo dúas sucesivas ao principio das relacións sexuais, dúas sucesivas que sean normais, despois se poden espaciar cada 3 anos. Os ginecólogos privados, como cobran por facelo, siguen o facendo de maneira anual. A menopausia non é unha enfermedad, a menopausia é unha etapa afortunadamente longa da vida, donde o único problema é que a muller non pode quedar embarazada, pois convirte nunha doenza. Hai 15 anos daban a terapia hormonal sustitutiva, parches de estróxenos para prever a osteoporose, para prever os problemas do sistema circulatorio e demais. Como os estudios demostraron que esa terapia hormonal sustitutiva producía un aumento do cancro de mama, retiraron a terapia hormonal sustitutiva e hoxe non a dan os ginecólogos. Que dan ahora os ginecólogos? Tratamento para a menopausia. Muller que vai ao ginecólogo sale con un antirresortivo e con un medicamento de calcio e vitamina D. Eso non é tratamento que deben utilizar os ginecólogos, como moito de ter que dalo, e habería que dalo en algúns casos moi específicos, ese é un tratamento dos reumatólogos ou dos médicos de familia. Polo tanto, estes son só algúns exemplos dos 50 ou 60 que describen Gervas e a súa muller Pérez en este libro que se chama O encarnecemento médico coas mulleres. Evidentemente, todo isto está incitado, está estimulado a tecnoestructura sanitaria, a industria farmacéutica, as empresas da tecnoloxía sanitaria, arróganse a facultade de curar todo. Todo é curable, todo é previsible, todo é evitable. Hai unha tentación da omnipotencia, hai un desexo irrefrenable de eliminar a doenza como se iso fose posible, incluso mesmo de burlar a morte. Eu outro día vin na televisión un programa que quería ser serio, pero era unha auténtica pantomima, donde un americano representante dunha empresa decía que ora xa era posible a inmortalidade. Non sei se vos viches ese programa. Entón, estamos chegando a uns extremos realmente aberrantes. Por tanto, pretenden burlar a morte, pretenden perseguir a inmortalidade, e iso leva a uns excesos asistenciais, cirúrxicos, diagnósticos e mesmo preventivos. Hai actividades preventivas que non teñen ningún sentido. Non sempre é mellor que curar, porque moitas veces, cando facemos un diagnóstico precoz dunha doenza, non en todos os casos, pero en algúns casos, se facemos un diagnóstico precoz dunha doenza, o que facemos non é aumentar a vida, senón aumentar o tempo en que a persoa vive diagnosticado desa doenza. Non sei se me souben explicar ben. Por exemplo, hoxe en día, os varóns que temos próspera, que temos próstata, hai moitos que lle chaman próspera, pois, ben, hasta hai pouco tempo, os homes mirábanse a próstata cando a próstata avisaba, e senón non se miraba a próstata. Pois agora hai enfermos de PSA, hai un marcador que se chama o antíxeno prostático específico, que é un marcador inespecífico que pode indicar inflamación, infección, traumatismo ou cancro. Bueno, pois agora os varóns, a partir de certa edad, e cada vez se chupiden de maneira máis precoz, queren facer a determinación do PSA. E se lle sale un PSA un pouquinho alto, xa teñen un problema, enfermaron de PSA. A próstata o mellor está ben, pero eles están enfermos de PSA.
las citologías anuales que xa citei, quero dicir, hai un exceso de probas e incluso nas actividades preventivas deberíamos ser moitísimo máis, como diría eu, moito máis exquisitos á hora de realizálas que nos tratamentos curativos. Por exemplo, ti para unha amidalitis con placas das un antibiótico, ese antibiótico provoca un efecto indesexable, pero que o antibiótico tes que dalo e non che queda outro remedio, mentras que se fas ou ofreces unha actividade preventiva e desa actividade preventiva determinas consecuencias negativas, o que estás provocando un dano e non un beneficio. Non sei se me seguides. Por lo tanto, estamos vivindo unha situación realmente que hai un abuso das empresas, da industria farmacéutica. Hoxendía nos venden leite enriquecido en calcio, os médicos pretenden visitarnos Danone nas consultas para vendernos os seus produtos, e estamos chegando a un extremo en que a iatroxenia, non sei se conocedes esa palabra, a iatroxenia é o dano provocado na saúde das persoas por efecto do uso de técnicas sanitarias, de medios diagnósticos ou de fármacos. Bueno, pois en Norteamérica, e aquí chegaremos a ese punto tamén, hoxendía xa a iatroxenia é a terceira causa de morte por detrás das cardiopatías e do cancro. Iso dio este señor Peter Goetsche. Os aconsello vos este libro, que se chama, ten un título moi, en fin, un pouco excesivo, chamase Medicamentos que matan e crimen organizado. Bueno, pois nun dos capítulos conta como os medicamentos son en Norteamérica, nos Estados Unidos de Norteamérica, a terceira causa de morte. Nos Estados Unidos, que gastan moitísimos cartos en sanidade e, sin embargo, teñen moitísima población desatendida, a pesar da reforma que fixo Obama, sigue habendo moita población desatendida e é unha población que a grande maioría vive atenazada por un medo. Sabedes cal é o medo maior que ten un americano medio? O medo a enfermar, porque se enferman poden chegar á ruína por non poder facer frente os gastos ocasionados por unha enfermedade. O sistema sanitario que temos hoxe aquí e que nos queren agora ir birlando é un sistema realmente magnífico, moi bo, é un sistema excelente, e os americanos gastando 3 veces máis en gasto sanitario do que gastamos nós non o teñen, e hai unha gran parte da población que está desatendida. Por lo tanto, temos unha vida medicalizada, temos unha industria farmacéutica e de tecnoloxía sanitaria que nos pretende facer consumidores e comedores de servicios sanitarios e comedores de pastillas a todas horas. Temos a iatroxenia como un dano que nos provoca as actuacións innecesarias ou inadecuadas, e xa hai un término que se chama a prevención cuaternaria. Hasta ahora, os sanitarios falábamos de prevención primaria, secundaria e terciaria. Ahora xa se hai o término de prevención cuaternaria, que serían aquelas actuacións que intentan evitar, reducir ou paliar o dano causado polas intervencións médicas. Por lo tanto, eu creo que a OMS, a Organización Mundial da Saúde, bueno, ahora xa está parasitada por os lobbies do mundo da empresa sanitaria, e non creo que cambie a definición, pero igual debería cambiála. Eu li unha definición que me parece moito máis acertada, que é tan sencillo como isto: a saúde é a capacidade de ir superando os inconvenientes da vida. Porque a vida ten inconvenientes, non é un balde de augas, pero tampouco é un camiño de rosas, e, polo tanto, temos que ter saúde para ir superando aqueles inconvenientes. Os autores que xa citei, Gervas e a súa muller, noutro libro que se chama La expropiación de la salud, escribiron un párrafo que vos vou ler a continuación. La salud es la capacidad de disfrutar de la vida pese a las adversidades diarias. En su versión extrema, la medicina sin límites llega a expropiar la salud, el desánimo, el sentimiento de vacío existencial, el miedo al futuro, el embarazo, el parto, el dolor, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Los sanos y los enfermos son cada vez más pacientes que precisan del médico para saber hasta qué grado tienen de salud, para saber si los síntomas que les aquejan son normales o anormales y para cumplir con las casi infinitas actividades
preventivas, diagnósticas, terapéuticas y rehabilitadoras. Este monopolio médico explica la expropiación de la salud, de la enfermedad y de la muerte. Ben, porque realmente a saúde non depende exclusivamente dos servicios sanitarios. Moitas veces a xente pensa que o estar enfermo ou san depende dos servicios sanitarios. Hai un esquema xa clásico dos anos 70, da década dos 70, dun ministro canadiense de Sanidade, Lalonde, que diseñou un esquema dos determinantes da saúde. E a saúde que temos como persoas ou como colectivos depende, según este esquema, de 4 grandes factores. Factores biolóxicos, factores ligados ao entorno, factores ligados aos estilos ou aos hábitos de vida e factores ligados ao sistema sanitario. A bioloxía humana, ou sea, a nosa xenética, ou a forma en que chegamos ao mundo, pesaría, según este esquema, alrededor dun 27%. O entorno, isto estamos falando de Canadá, o entorno pesaría alrededor do 20 e pico, os estilos de vida sobre o 40, e o sistema de cuidados non chega nin un 11% de influencia sobre o que é a saúde dos colectivos ou dunha comunidade. Estamos falando dun país desenvolvido como Canadá. Estes porcentaxes serían similares aos nosos. Nun país africano, evidentemente, hai o que máis pesa o entorno, porque a xente morre de fame, de miseria e de enfermedades infecciosas evitables. E para facer fronte á saúde desta maneira global, facendo actividades de promoción, de vida sana, etc., creouse ou inventouse o que é a atención primaria de saúde. A ver se son capaz de explicarlo fácilmente. En Almaty, que ahora pertenece a Kazajistán, pero antes era da antigua URSS, houve unha reunión internacional auspiciada pola OMS e pola UNESCO no ano 78, e aí fixeron unha declaración na que os gobernos se comprometían a ter a saúde das súas poboacións como un, digamos, como un objetivo prioritario das actuacións de goberno. E, ademais, sinalaban que a atención primaria de saúde era o elemento clave para conseguir mellorar a situación da saúde. Daquela falábamos, acordaste, Manolo, había un lema que era salud para todos no ano 2000. Donde vai o ano 2000 e ainda non conseguimos a saúde para todos, ni siquiera para a mitad. Ben, pois ali, en Almaty, se viu, e asumiron todos os países que participaron en este encontro internacional, que os sistemas sanitarios que mellor funcionan, que son máis eficientes, son aqueles que teñen dous niveles asistenciais, o nivel de atención primaria e o nivel hospitalario, e que, ademais, o nivel de atención primaria é non só a porta de entrada, sino o elemento organizador do sistema sanitario no seu conxunto. Isto teno demostrado unha pediatra americana que morreu hai 4 ou 5 anos, Bárbara Stanfield, fixo moitas publicacións, fixo un libro magnífico sobre a atención primaria, no que demostraba con datos isto que vos estou intentando explicar, que os sistemas sanitarios que mellor funcionan son os que teñen dous niveis asistenciais e onde a atención primaria é a protagonista e a coordinadora principal do sistema. Ben, pois con estas 4 ideas, nos anos 70, 80, en España se fixo unha reforma sanitaria, unha reforma sanitaria que tiña estas ideas como base. Estábamos mirando basicamente como modelo de sistema de saúde, ou sea, de organización dos servicios. O modelo que seguíamos era o modelo inglés, o National Health Service, que despois a Thatcher e os seus sucesores foron desmontando pouco a pouco. Daquela era modélico e o sistema sanitario inglés era moi bo. En canto aos servicios de saúde pública, de vacinas, de educación sanitaria, etc., o modelo que mirábamos e a xente que nos viña a enseñar era Cuba. Cuba, sendo un país pobre, bloqueado economicamente, sin embargo, tiña uns indicadores sanitarios infinitamente mellores que o seu veciño do norte, porque tiña unha saúde pública moi ben organizada. E, bueno, nos participamos en aquel proceso da creación, da construcción do que é o sistema sanitario, porque o mellor a xente nova pensa que os modernos hospitais que temos agora, que os centros de saúde existiron sempre, e non, son de hai 30 anos para aquí.
aí meus avós non iban ao médico. Máis non iban ao médico, nin tiñan seguro, nin tiñan cobertura sanitaria, e moitos a primeira vía de acceso a unha atención externa que non fose o propio oito cuidado era acudir ao curandeiro. E os curandeiros a veces curaban, levantaban a paletilla, quitaban o aire, etc. Bueno, pois facían esas cousas, que eses rituais moitas veces servían, en algúns casos, evidentemente, para que a xente se sentise mellor. A mí levantaron unha paletilla nunha ocasión e quedei blanca. Despois volveuse a caer outra vez. Ben, pero xa, quero dicir, isto o digo así un tono un pouco jocoso, pero era así, a xente non tiña asistencia sanitaria. Na miña vila había un solo médico e un dentista, que non era dentista, era o Sanacamuelas, porque ibas ali e sempre seguías con unha peza de menos. E o estado de benestar que incluía a atención ao sistema sanitario público e o dereito á asistencia sanitaria en toda Europa, no Reino Unido, nos países nórdicos, se inventou ou se crearon todos o estado de benestar e os sistemas sanitarios a raíz da Segunda Guerra Mundial. Aí foi donde, de unha maneira, con unha vontade política moi clara. Por qué? Porque ao outro lado estaba o comunismo. E o comunismo era unha sociedade que despois tuvo moitísimos defectos e moitas cousas criticables, pero era unha sociedade igualitaria que favorecía o acceso á atención sanitaria, favorecía o acceso á educación e os países que estaban en Europa tiñan que, en certa forma, se vían impelidos ou impulsados a ofrecer estes servicios de protección sanitaria, social, a cobertura de desemprego, etc., porque senón a xente miraba miraba hacia a URSS e podía dicir, nós tamén queremos ter eso. Non sei se me estou explicando ben ou mal, pero basicamente os estados son benefactores cando a xente reclama, cando hai situacións sociais, políticas, históricas que obligan a que o beneficio, digamos, afecte a toda a población. En este momento estamos nun momento de retroceso, estamos nun momento de expropiación de dereitos que creíamos consolidados. Ben, aquí a primeira lei, o primeiro seguro obligatorio que houve foi no ano 44, o SOE, sin P, o Seguro Obligatorio de Enfermedade. E a partir de aí a Lei Xeral de Sanidade que foi promovida por Ernest Lluch do ano 86, despois creouse o Sistema MIR, non sei se o conocedes, pero o Sistema MIR é a formación dos especialistas do Sistema Sanitario Público, que foi un invento realmente excelente. Creouse a Especialidade de Medicina de Familia, crearonse as estruturas básicas de saúde que permitiron construir os centros de saúde, todo ese proceso que foi feito moi rapidamente, seguindo o esquema que dixen, imitando o que fixera o Reino Unido e en saúde pública o que había en Cuba, aquí se fixo a partir dos anos 80 e se fixo dunha maneira moi rápida. Ben, pois estamos agora nun momento en que todo eso podemos chegar a perdelo, porque os gobernantes, os que están agora gobernando, son cómplices dos grandes poderes económicos que queren facerse co negocio sanitario. Porque a sanidade, evidentemente, os que somos sanitarios, intentamos facer o ben, axudar, curar ou aliviar a xente, pero move dinheiro, move moito dinheiro. O 40% do dinheiro dos orzamentos dunha comunidade autónoma vai para a sanidade. Evidentemente, os buitres miran eso e din, algo deso ten que vir para min. Entón, hai unha teoría neoliberal, que son cuatro mentiras, que é que o sistema público é insustentable, que a xestión pública é ríxida e que a privada é máis eficiente, e que o financiamento, que pode ser público, pero a provisión debe ser privada, e que hai que necesidade de introducir copagos. Isto veñen dicindo como un mantra xa desde o informe Abril, o informe de Abril Martorell, non sei se vos o conocedes, que do ano 92 xa decían todo isto e o siguen repetindo. É mentira. Sabemos con certeza e con datos que a sanidade pública é sustentable, se políticamente se quere sustentar,
Sabemos que a xestión pública que se fai nos centros sanitarios públicos é máis eficiente que a que fan os centros privados e nós, os defensores da sanidade pública, defendemos ademais que o traballador sanitario debe ser un servidor público. Ahora queren introducir o que lle chaman unidades de xestión clínica de forma que os traballadores sanitarios serían tamén beneficiarios, se obteñen beneficio, obterían parte dese beneficio para eles. Eso sería, se introducen as unidades de xestión clínica nos hospitais e nos centros de saúde e introducen o criterio de lucro de beneficio, eso implicaría aforro en personal, aforro en probas, etc., co cual podría levar a unha peor atención. Estamos, por tanto, en esta tensión de os defensores da sanidade pública que entendemos que a saúde é un dereito, a saúde é un dereito das persoas, a atención sanitaria debe ser un dereito por o feito de ser cidadáns, pero temos uns gobernantes que pensan que pode ser un nicho e que debe ser un nicho de negocio. No primeiro goberno do Partido Popular que empezaron a gobernar ganaron as eleccións en novembro do 2011, empezaron a gobernar, constituíron o goberno en decembro dese ano 2011. Pois en abril do ano seguinte, o sea, tres meses despois de estar constituído o goberno, publicaron no BOE un real decreto, que para nós os sanitarios é un real decreto moi famoso, que é o 16/2012. Estaba de ministra Ana Mato. Eu non é por falar mal de Ana Mato, pero en tres meses non fui capaz de facer ese decreto. Só levaban escrito. Cando na campaña electoral estaban dicindo que non tocarían a sanidade, que non tocarían a educación, que non tocarían a pensión, xa tiñan ese documento escrito na carteira e o publicaron no BOE tan pronto puderon. E este Real Decreto, aparte de introducir copagos, de excluir a determinados colectivos da prestación sanitaria, ten un elemento clave que nos leva a unha etapa preconstitucional, que é que suprime a cobertura universal da sanidade por o feito de ser cidadáns e recupera a figura do asegurado. Polo tanto, as persoas terán dereito a asistencia en canto asegurados e non en canto persoas, en canto cidadáns. Isto o levaban xa preparado. Evidentemente, aquí non só hai un afán de negocio, sino que hai unha ideoloxía moi clasista, e en eso estamos, os defensores da sanidade pública, intentando ali onde gobernan, por exemplo en Valencia, están agora recuperando para dominio público o famoso hospital de Alcira, que foi un dos primeiros hospitales que se fixo con sistemas de xestión privada. Agora están recuperando, estaba en bancarrota, igual que aquí as fundacións. Non sei se vos acordades do modelo das fundacións que puxeran marcha Romai e Becaría e que quería estender o resto do Estado cando foi ministro. Pois aquí as fundacións, cando as colleu o goberno progresista, estaban todas en bancarrota. Para introducirles de novo nos ergas, houve que rescatarles económicamente a todas elas. Entonces hai clasismo e hai afán de negocio, e deste afán de negocio e de como, que mecanismos utilizan, vos falará agora máis Manolo Martín, para non cansarvos máis. Espero que vos interesara. Gracias. Bueno, pues, buenas tardes. Quería agradecer al Aula Castelao la oportunidad de participar en esta semana de la filosofía, que yo es una semana que conozco por una hija mía que estudió aquí en Pontevedra y era muy aficionada a la filosofía y a la reflexión, y me acuerdo que venía siempre aquí siendo una niña, pues con 14 o 15 años venía a esta semana, ¿no? A mí siempre me impresionó cómo, pues eso, gente joven fuera capaz de venir a una semana que ya tenía la palabra filosofía y que, como antes se dijo en el manifiesto, pues tiene mala prensa.
no indebida y en fin, injustamente, ¿no? Porque probablemente la reflexión y el conocimiento sea la herramienta que permita abrir la, en fin, la mente al conocimiento de otras materias más técnicas o más prácticas, aunque yo creo que la filosofía también es fundamentalmente práctica, ¿no? Bueno, y quería agradecer también que en fin, la embolada que me metió mi amigo Pablo, que hace un par de semanas me dijo: oye, voy a hablar en la semana de filosofía, pues a ver si podemos hacerlo conjuntamente. Y como hemos escrito un montón de libros y hemos escrito un montón de artículos y hemos escrito cosas más profundas, me acuerdo del documento aquel del gobierno gallego, el gobierno bipartito, ¿no? Que teníamos un documento. En fin, al final es que no sé qué es mío, qué es de él. Yo al final todo lo que dice lo dice, que dice, caray, yo no sé si será mío, suyo o de él, ¿no? Y probablemente eso nos pase al grupo de médicos y médicas y trabajadores sanitarios que estamos embarcados en esta historia de defender el sistema sanitario público de los embates de aquellos que quieren transformar la sanidad en una fuente de negocio. En fin, voy a intentar ser breve y explicar qué está pasando con nuestro sistema sanitario, un sistema sanitario que tiene y va de la mano con el, en fin, eso que aparece en la Ley General de Sanidad y en la Constitución Española, desgraciadamente no en el título más importante, ¿no?, que es que el derecho a la salud, que nuestra Constitución no lo reconoce como un derecho fundamental y debería reconocerlo. Y si hay un cambio, si hay un cambio de Constitución, que parece que ahora en medios políticos se va hablando de eso, sería importante darle la garantía a través de incluirlo en el título importante de los derechos fundamentales de los ciudadanos de este país, ¿no? Bueno, y para garantizar el derecho a la salud, pues hace falta un instrumento, y ese instrumento es el sistema de salud, el sistema nacional de salud, ¿no? Bueno, antes lo decía Pablo, el neoliberalismo, esa corriente que hegemoniza en estos momentos el pensamiento político, social y cultural, ¿no?, pues pretende reducir el Estado y los servicios públicos a la mínima expresión, porque dicen que es una carga económica que es insostenible para los países. Eso pasa por recortar, evidentemente, los servicios públicos, y en el tema de la sanidad, pues ya lo estamos viendo, aumentan los conciertos, cada vez más derivan pacientes del sistema público a empresas, a hospitales privados, aumentan los convenios, las externalizaciones, porque además otra constante de los políticos que pretenden cambiar y desmantelar el sistema público es ponerle nombres raros a las cosas que hacen, ¿no? Privatizar, pues ya no es privatizar, hay que llamarle externalizar, que es darle a empresas privadas la prestación de servicios que hasta ahora realizaba el sistema público, o utilizar la colaboración público-privada, otro eufemismo a través del cual lo único que se hace es darle a constructoras, bancos y empresas multinacionales la construcción, la gestión de nuestros hospitales. El ejemplo del Hospital de Vigo creo que ilustra mucho esta realidad, un hospital que nació con una ambición enorme, con la, en fin, la idea de transformar en uno de los principales hospitales de Europa y de España un hospital en el área sur, que nos equiparara un poco a lo que ha sido tradicionalmente el Hospital de Coruña, ¿no? Un hospital puntero en trasplante e investigación. Bueno, pues desgraciadamente a través de esta fórmula ha quedado hecho un hospital, pues, que de segunda división, que salvo las paredes y el edificio y alguna cosa más, en fin, que relumbra, en realidad lo que se está prestando allí es una asistencia muy baja respecto a lo que inicialmente estaba previsto. También se potencia el seguro privado, se generaliza el modelo MUFACE. El modelo MUFACE es un modelo tremendamente perverso. Primero porque lo único que pretende el modelo de MUFACE para que la asistencia sanitaria a los funcionarios públicos es dárselo al sistema privado.
es tremendamente paradójico, ¿no? Cómo los trabajadores públicos son atendidos por el sistema privado. ¿Y por qué? Es un afán de que mejores la calidad de la atención que tienen. No es verdad, ¿no? Todo el mundo sabe que los hospitales privados tienen menos personal, tienen menos equipamiento, los médicos no están todo el día allí, en fin, no responde a la misma concepción de una atención integral, integrada, hospitalaria, ¿no? Sino lo que único que pretenden es mantener artificialmente con vida a empresas privadas que de otra manera no podrían sobrevivir, a pesar de que ellos plantean que es la competencia la base fundamental que garantiza la calidad de la atención sanitaria. Un hospital competitivo se preocupa mucho de poder garantizar que vienen los ciudadanos al mismo porque les garantiza servicios de mayor calidad. Pues en este caso no es así, sino que obligatoriamente los funcionarios públicos son atendidos en empresas privadas, ¿no? O las desgravaciones fiscales para contratar seguros de salud, otra historia que pretende, bueno, ya está puesta en marcha, ¿no? Que es que si una empresa contrata seguros complementarios a sus trabajadores a través de seguros, de empresas de seguros, desgravan de una manera importante toda la inversión que realiza. Evidentemente, la mayor parte de las mujeres, los pensionistas, los trabajadores agrarios, la gente que trabaja en empresas pequeñas, no tienen nunca la oportunidad de lucrarse o beneficiarse de estos seguros complementarios. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues recortar drásticamente el gasto sanitario público, ¿no? Bueno, en los últimos años, desde el año 2009, se ha reducido en el Estado unos 12.000 millones de euros, que son en torno a un 18%. Pero, ¿por qué han hecho esto? Pues no tiene mucha lógica, porque España era, de los países desarrollados de la OCDE, uno de los países que menos gasto público tenía. En la media de gasto público en el año 2009 era de 2.190 millones de euros en España frente a 2.548 de la media, ya no digo de los países de la OCDE más desarrollados. O sea que aquí en España no hacíamos un dispendio de gasto, ni siquiera éramos el país que más gasto público tenía. A pesar de eso, lo introdujeron. Si nos quisiéramos equiparar a la media de gasto público de los países de la OCDE, deberíamos de haber aumentado nuestro gasto público en 16.649 millones de euros, y lo que hemos hecho ha sido reducirlo, ¿no? Bueno, aquí vemos la curva, cómo este descenso en gasto público ha significado que el porcentaje de riqueza de PIB que destinamos a sanidad pública haya bajado del 6,7% en el año 2009 a 5,6% en el 2016. Nosotros, como federación y como asociación de trabajadores sanitarios, siempre habíamos exigido en el año 2009 que subiera un punto nuestro PIB de gasto público para equipararnos a la media de los países europeos, ¿no? A pesar de eso, y como decía muy bien Pablo, nosotros ofertamos una atención universal, una atención de altísima calidad a un precio mucho más barato que la media de los países desarrollados. Claro, el problema es que si estamos recortando continuamente gasto público, nos va a ser muy difícil conseguir mantener esos niveles de calidad. En total, la reducción acumulada en 5 años, del 2011 al 2016, han sido 27.400 millones de euros. Para que se hagan idea de lo que eso significa, el Hospital de Vigo costó 1.400 millones de euros. Y si lo hiciéramos con un precio real, el Hospital de Vigo costaría 450 millones de euros. Fíjense ustedes la cantidad de hospitales públicos que se han podido poner en marcha en este país si hubiera querido el gobierno. Evidentemente, el recorte mayor ha recaído en la atención primaria. Como antes decía Pablo, la base de un sistema sanitario público de gran calidad es la atención primaria.
Porque la promoción, la prevención, etcétera, etcétera, es fundamental. No hay que esperar a ponerse enfermo, hay que adelantarlo, ¿no? Sin embargo, el recorte ha recaído fundamentalmente en atención primaria, que ha sufrido un recorte del 22% frente a un recorte del 0,2% del gasto hospitalario. ¿Y por qué? Porque la atención primaria, la promoción, la prevención, la salud pública no se puede convertir en una mercancía. Yo puedo ponerle precio a un trasplante de riñón, yo puedo ponerle precio a una radiografía o puedo ponerle precio a un medicamento, pero ¿cómo pongo precio a la prevención que he desarrollado con los niños o con las mujeres embarazadas o con las personas mayores? Por tanto, como eso no es transformable en una mercancía, es por lo que ha sufrido más la atención primaria que la hospitalaria. ¿Quién ha soportado, qué administración pública ha soportado la mayor parte de los recortes? Las comunidades autónomas. Nuestro sistema de salud, al igual que el Estado, es un sistema muy descentralizado, lo cual yo comparto, porque me parece que hay que acercar la atención, la planificación al territorio, a las personas en la zona donde vive y a los problemas específicos que tiene, ¿no? Bueno, pues por eso la asistencia sanitaria se descentralizó a las comunidades autónomas. Bueno, pues la mayor parte de los recortes lo han sufrido las comunidades autónomas, que han sufrido un recorte del 0,4% en sanidad y el 0,9% en servicios sociales. Pese a ello, la deuda pública de las comunidades autónomas se incrementó en estos años en un 43%, casi se acercaba a la mitad, lo cual representa un enorme fracaso. Han recortado gasto, han recortado prestaciones, han recortado recursos y, sin embargo, la deuda pública autonómica no deja nada más que crecer. Es verdad que no todas las comunidades autónomas han recortado con la misma intensidad el gasto público y los recursos públicos. Depende de la ideología de las mismas, ¿no? Pues aquí vemos cómo el porcentaje de reducción de gasto sanitario por comunidades autónomas entre el 2009 y el 2015. ¿Quién se lleva la cabeza? La cabeza está en La Rioja con el 21% de recorte. ¿Y cuál es la segunda comunidad autónoma que encabeza el ranking de recursos, de recortes? La Comunidad Autónoma de Galicia. Es decir, somos los campeones de la reducción y de recorte de gasto sanitario público. Pero es que además, desgraciadamente, la población, igual que con la filosofía, también tienen un problema, que es que no nos enteramos porque no nos dan oportunidad de enterarnos, ¿no? Por ejemplo, el modelo de financiación, ha habido recientemente la conferencia de presidentes de comunidades autónomas, que es la que ha decidido qué modelo de financiación vamos a poner en funcionamiento para garantizar la solvencia y el mantenimiento de nuestro sistema público, ¿no? Bueno, pues en esta conferencia no se sabe qué modelo de financiación vamos a poner en marcha. Lo que sí sabemos es que el actual modelo de financiación es un modelo absolutamente inaceptable, porque se basa fundamentalmente en que no tiene en cuenta el gasto público, no tiene en cuenta las necesidades de salud de la población, de qué se enferma, cuántas operaciones tenemos que hacer, cuántos tratamientos del cáncer poner en marcha. Eso no forma parte de los indicadores de gasto sanitario. Lo único que hasta ahora servía era el porcentaje de población, pero no es igual una población mayor de 65 años que gasta 4 veces más que una población mucho más joven. Esto ha sido por ahora el único argumento que han puesto en marcha con cierta racionalidad. Además, antes el gasto sanitario se basaba en cuánta población tenía cada territorio autonómico. Si Galicia tenía el 6,7% de la población, se llevaba el 6,7% del gasto destinado a sanidad. Eso ya ha desaparecido y además ya no se financia con los impuestos globales que pagamos los ciudadanos, sino que se financia con unos impuestos que gravan el consumo y la actividad económica. El 50% del IVA
y los impuestos transferidos a las comunidades autónomas que graban la alimentación, que graban el transporte con la gasolina, es decir, impuestos que no tienen en cuenta el nivel de renta de quien lo paga. Por tanto, la sanidad ha perdido su carácter redistributivo. En una sociedad tan desigual como la nuestra, los impuestos tienen un afán de reducir las desigualdades. El problema es que si paga lo mismo un albañil que paga lo mismo el director general de la empresa para la que trabaja, esa redistribución ha desaparecido. Por tanto, necesitamos modificar el modelo para que el gasto que destinamos a sanidad esté en función de las necesidades sanitarias y del carácter redistributivo de nuestro sistema. Fíjense las desigualdades del gasto público per cápita en el año 2015, ¿no? Las desigualdades son tremendas, tan tremendas como me parece que eran 544 euros entre la que más gastaba, que era el País Vasco, frente a la Comunidad de Andalucía, que eran 1.004 euros por año y por habitante. Tampoco se han reducido con la misma intensidad el gasto sanitario en los diferentes servicios de salud. Aquí vemos cómo los recortes han afectado, hacia abajo son los recortes que se han producido en las diferentes comunidades autónomas en presupuestos públicos entre 2009. ¿Quién es la campeona? Galicia, desgraciadamente, frente a Baleares, por ejemplo, que incrementó su gasto en 4 y pico, ¿no? Además de eso, no solamente estamos reduciendo gasto sanitario público, sino que de ese gasto sanitario público, a través de los conciertos y las externalizaciones, le estamos dando dinero al sector privado para atender a las personas que tienen derecho al sistema sanitario público. El dinero de la sanidad pública que destina a la atención privada, o sea, que se le paga al sector privado, ha crecido un 52% en los últimos 10 años. Los conciertos con el sistema privado se han incrementado un 42%. Eso explica por qué el Hospital Domínguez que tenemos aquí, que era de una familia de toda la vida, ha sido comprada por una multinacional, que el Grupo Quirón, que son accionistas del mundo mundial y que están interesadas exclusivamente en hacer negocio con el dinero público. Han aumentado los centros de colaboración público-privada, no solamente se han puesto en marcha aquí, en el Hospital de Vigo, como antes decía Pablo, en Valencia, Alcira, Elche, Denia, etcétera, en Madrid, los 7 hospitales que la movilización ciudadana y profesional pararon su privatización completa, en Burgos, etcétera, ¿no? Y luego Muface sigue creciendo. Fíjense ustedes cómo ha ido creciendo en los últimos años, en los últimos 3 años, entre 2056 y 2091 euros por habitante. ¿Quién ha soportado, qué parte del sistema es la que más ha soportado los recortes? Como siempre, el personal sanitario. El capítulo 1 es el más dañado por los recortes. Y eso es un problema, porque para hacer coches podemos cambiar al personal el personal que fabrica coches por un robot. Lo hace muy bien y probablemente mejor que una persona. Puede ser que perdamos puesto de trabajo, no digo que esté a favor de, pero evidentemente puede tener una justificación. Pero es que en la asistencia sanitaria, en los cuidados de salud, no podemos cambiar una enfermera, un médico, un auxiliar por una máquina, porque todo el mundo sabe que eso es imposible. Hay estudios internacionales que demuestran cómo los cambios en mortalidad en los hospitales tienen que ver con el porcentaje de enfermeras por cama, y eso explica por qué las diferencias de mortalidad existen en diferentes hospitales. Es que las enfermeras son las que soportan los cuidados de la atención sanitaria de las personas que están hospitalizadas. Pues bueno, pues han reducido en 25.000 trabajadores sanitarios, según el Ministerio de Hacienda, según el Sindicato de Comisiones Obreras, el doble, 55.000. Es una auténtica barbaridad. El sector privado, sin embargo, no solamente no ha reducido personal, sino lo ha incrementado en 6.000 empleos. Esto es, como vemos, la variación de gasto de personal,
¿Quién se lleva la cabeza del ranking en reducción de gasto en personal? Galicia, evidentemente. Aquí la tienen ustedes, con un 30% frente a una media de no llega al 8% de gasto en reducción entre 2009 y en 2005. Pero no solamente se ha reducido personal, se han reducido 6.000 camas hospitalarias entre 2010 y 2014, cuando España era el país de Europa que menos camas hospitalarias teníamos por habitante. Estábamos en el 2 y pico% frente a la media europea en torno a 5 camas por 1.000 habitantes. Esto explica por qué tenemos esas listas de espera tan tremebundas que cuando nos queremos hospitalizar o nos quieren intervenir no hay sitios para ubicar a los pacientes que necesitan la intervención, ¿no? Por eso las listas de espera quirúrgica se incrementaron en un 47% entre el 2004 y el 2009 y el 2015. Un 47%, casi la mitad, se han incrementado. Esto es el Real Decreto, han cambiado la naturaleza del sistema. Hemos pasado de un sistema en el que el derecho a la salud estaba vinculado a la residencia. Si uno vivía en Pontevedra tenía derecho a la atención sanitaria, fuera gallego, fuera murciano o fuera de inglés, lo han quitado. Ahora tiene que tener garantizado la cotización. Pero lo curioso es que en este país el gasto sanitario no se financia con cotizaciones, como puede ser Alemania o como puede ser Francia, se financia con impuestos. Por tanto, esto es una aberración que simplemente lo han puesto en marcha para quitar ese derecho. ¿A quién ha afectado más? A los más desgraciados, es decir, a los señores que inmigrantes que trabajan desgraciadamente en el negro, y a los jóvenes que tienen más de 26 años y ganan menos de 500.000 euros al año, que también les han quitado el derecho a la asistencia sanitaria. No han tenido la valentía de ponerlo en marcha directamente, pero han perdido el derecho. Es decir, en cualquier momento el gobierno puede poner en marcha este Real Decreto y privar a los jóvenes, no solamente les privan del derecho al trabajo, ¿no? La mitad de los chavales de más de 25 años no tienen ni han trabajado nunca en su vida, sino que encima les privan del derecho a la asistencia sanitaria. El pago directo que realizan las personas, porque el Real Decreto este no solamente privó a la gente del derecho a la asistencia sanitaria vinculado a la ciudadanía, sino que además de eso eliminó 400 fármacos de los más usados para el estreñimiento, para un montón de diarreas, para la tos, todo eso que afecta a los mayores, curiosamente. Son patologías que afectan a las personas mayores, pues estos fármacos fueron quitados. Y además de eso obligaron a las personas que eran pensionistas a pagar una parte del porcentaje del dinero. El pago directo aumentó en 93 euros por persona y año en 2015 respecto al año 2009. En fin, un incremento del 23% del gasto privado. Eso ha supuesto que, de acuerdo a los múltiples estudios, más del 23% de las personas pensionistas no retiren los medicamentos que les prescriben sus médicos porque no tienen capacidad económica. Me acuerdo un debate con un ilustre profesor que decía, hombre, pero pagar, 100 euros en unas urgencias en un hospital, eso no es dinero. Bueno, no será dinero para usted, pero eso se lo va a decir a una señora o a un señor pensionista que gana entre 400 y 600 euros al mes. Y no es ninguna demagogia. Me parece que la media de lo que cobra un pensionista gallego no llega a los 800 euros mensuales. Oiga, es que le está quitando usted un porcentaje importante de su sueldo, de su salario, ¿no? Y además se ha deteriorado la salud. Las revistas tan prestigiosas como Lancet, British Medical Journal, etcétera, reconocen que la salud de la población española, con las medidas que han puesto en marcha, se ha reducido mucho respecto a los niveles iniciales. Las quejas al defensor del pueblo se han multiplicado por 100 en este mismo periodo respecto a la sanidad.
Pero es que nos enfrentamos, y ya voy acabando, nos enfrentamos a dos grandes retos en estos momentos. No solamente es el reto de que recortan gasto sanitario, no es que recorten además y lo vayan desviando al sector privado, sino que además tenemos el problema del aumento del gasto farmacéutico y la generalización y el uso intensivo de los aparatos tecnológicos que son cada vez más caros. Bueno, el gasto farmacéutico en España, desgraciadamente ahí no somos unos fenómenos. Tenemos el gasto más disparatado probablemente de la Unión Europea. El gasto en medicamentos creció hasta alcanzar la cifra de 18.000 millones de euros al año. Eso es mucho. Bueno, España somos el segundo país del mundo en consumo de medicamentos. El gasto en recetas, además, aumentó un 7,8 en el último año, pero sobre todo el gasto en medicamentos hospitalarios creció un 26%, viene creciendo un 26% anual, lo cual es insostenible. Pero además de este gasto tan brutal, que somos el que más gastamos y que van creciendo de una manera alarmante, el precio de los medicamentos cada vez es más elevado. El precio de la hepatitis C, el tratamiento de los pacientes con este problema, ha incrementado un 23% el gasto farmacéutico en el hospital, una cuarta parte, en muy poco tiempo, ¿no? Pero es que además los nuevos medicamentos para tratar el cáncer también han elevado de una manera brutal el gasto hospitalario. El cáncer, por ejemplo, el 12,3% del gasto hospitalario se va a tratamiento del cáncer. Y sin embargo, la realidad y los estudios epidemiológicos y los estudios serios demuestran que no ha aumentado significativamente la supervivencia. Puede aumentarla en días, casi en semanas, pero eso no significa que las personas con cáncer tengan garantizado que esos nuevos medicamentos le van a salvar la vida, que es lo que queremos, evidentemente. Y los nuevos medicamentos biológicos, estos que cada vez se promocionan más, que suponen ya el 40 o 50% del gasto en farmacia, cuando hace apenas 10 años no gastábamos un duro. Estos fármacos biológicos, que oirán muchísimo ustedes en la propaganda institucional, se basan en modificar las bacterias para fabricar proteínas que tratan cáncer o artritis. Bueno, estos medicamentos no tienen probada tampoco una eficacia realmente seria, y además de eso la propia industria farmacéutica dice que no van a poder ser utilizados por todo el mundo dado su elevado precio. Pero es que ahora nos han anunciado que tienen 586 nuevos fármacos previstos en fase 2, 3 de aprobación y que ya el precio. El otro día me parece que hablaban de un fármaco para el cáncer que multiplicaba 4.000 veces el coste de los fármacos similares que estaban en estos momentos en marcha. Es decir, esto es imposible de mantener. ¿Y qué ocurre? Bueno, ¿y detrás de quién está? Pues hay una gran alianza. Esto no es el resultado de una ocurrencia, esto no es un resultado de que el gobierno actual sea malvado, sea, estas películas de malos, ¿no?, del doctor no y no sé qué. No, esto responde a una estrategia perfectamente diseñada por los que mandan en el mundo, por las grandes corporaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, en esta alianza que se llama el Club Hertech, están integrados altos cargos de la Administración, la Universidad de Navarra, el Instituto Carlos III, la Asociación de Directivos Sanitarios, el Foro de la Profesión Médica. ¿Y por quién está patrocinado? Por Medtronic, Philips, Roche, las grandes empresas multinacionales que pretenden hacerse con el control del Sistema Nacional de Salud, empezando por la información sanitaria que ya está en manos de ellos. Toda la información sobre la salud, la enfermedad, nuestros hábitos, nuestro consumo sanitario, de todos los que estamos aquí, ya está en manos de la IBM, que es la empresa multinacional que está recogiendo los datos, no solamente de salud, sino un montón de cosas más, ¿no? Y con eso van a poder identificar dónde está el nicho de negocio y quiénes son los
los buenos y los malos clientes, ¿no? Porque el mal cliente es el que gasta mucho y paga poco, una persona mayor, por ejemplo, que tenga una enfermedad crónica, un cáncer. Un buen cliente es un chico joven que no gasta apenas nada y que hace una cotización importante, ¿no? Pues miren, aquí en Galicia, en los laboratorios centrales de Madrid, ya está en manos de una empresa privada, Unilab. Curiosamente, la misma empresa multinacional que se ha quedado con el laboratorio central de Galicia, a donde van a ir todas las pruebas, o donde están yendo todas las pruebas más sofisticadas de las personas que se ponen enfermas, ¿no? Bueno. Bueno, podía hablar del control de la planificación, del control de la colaboración público-privada. Sí me gustaría decir que, por ejemplo, han privatizado la sangre, que está en manos de la Cruz Roja, que no es privada, o de Grifols, que tampoco es una empresa privada y que trabaja para el Pentágono de Estados Unidos, garantizando el suministro de derivados a las tropas que están en combate, ¿eh? Esta empresa decía que ¿qué salvaría de España, de la península ibérica, si hubiera una guerra, una catástrofe mundial? Pues el presidente del Pentágono dijo el Peñón de Gibraltar por sus características estratégicas y la Grifols por lo que puede significar para el screening del cáncer de mama, por ejemplo, ya está privatizado en Madrid, lo lleva la Cruz Roja. La Cruz Roja no es una institución pública, es una empresa privada, una organización privada, que curiosamente está liderada por personas muy vinculadas a grupos de poder muy, muy importantes. La unidad de gestión clínica ya se... Y cuidado, también pretenden no solamente controlar a los médicos que nos pagan para dar medicamentos, es decir, los grandes congresos de las especialidades de este país se celebran en Las Palmas de Gran Canaria, en Florida, en el sitio este, ¿cómo se llama?, de los carnavales, en Nueva Orleans. Bueno, y ahí van pagados, ¿eh? Y van pagados y a hoteles de 5 estrellas, y les pagan de todo, tal. ¿Para qué? Para generar una deuda entre el laboratorio y la empresa y el médico, que es el que prescribe, porque le echan la culpa a los pacientes del gasto farmacéutico, y los pacientes no tienen la culpa. Cualquier medicamento que se retira de una farmacia tiene que venir con la receta del médico. El culpable es el médico, nunca es el paciente, ¿no? Pues ahora pretenden también controlar las asociaciones de pacientes con ayudas económicas, organizando congresos y eventos como los que hacemos los médicos, apoyando con asesorías técnicas a estos grupos de enfermos, y que lo que hacen es demandar a los países esos fármacos que en muchos casos no tienen una justificación clínica y que tienen un elevadísimo precio. Bueno, no voy a extenderme en la situación de la sanidad gallega, porque es desgraciadamente muy parecida a la española. Sí podía decir que nos han quitado 1.554 plazas de médico de atención primaria y 641 en hospitales. Como el capítulo de personal, antes lo decíamos, el más gravoso, cómo se han eliminado 447 camas, pese a que tenemos continuamente los servicios de urgencia colapsados y las listas de espera cada vez son mayores, como la atención primaria ha sufrido una brutal recorte. Estaban previstos 66 nuevos centros de salud. Cuando Pablo fue director general de asistencia sanitaria, llegamos a un acuerdo, todas las organizaciones de atención primaria con el Servicio Gallego de Salud, para crear 66 nuevos centros de salud. Creo que se han abierto 2 o 3, si es que se han abierto, ¿eh? Y cómo se han dejado de crear 193 plazas de médico de familia, casi 400 de enfermería y casi 1.000 plazas de trabajadores sanitarios, ¿no? Cómo se están regalando los hospitales al sistema privado. El ejemplo de Vigo es paradigmático. Un hospital que costaba 450 millones, aprobado por la Xunta de Galicia, por el gobierno bipartito, y al pasar a financiación privada va a costar 1.400 millones de euros, 1.000 millones más, ¿eh?
pero que redondeando con estos redondeos que hacen las administraciones, probablemente alcancen la brutalidad de 3.000 millones a pagar en los próximos 20 años. Y además de eso, a pesar de estos costes tan brutales, el hospital ha sufrido un recorte de casi 400 camas, el 31% de los quirófanos, el 25% de las camas de UCI o el 55% de la superficie de urgencias. Bueno, yo, en fin, no quería cansarles porque probablemente ya todos estos datos son muy, muy, muy difíciles de integrar, ¿no?, en tan poco tiempo. Sí me gustaría decir que el sistema público, el sistema gallego de salud, el Sergas, es un cascarón vacío. Lo que antes desarrollaba el sistema sanitario público en este país ya no lo realiza el sistema sanitario público. Se ha externalizado el servicio de ambulancias a una UTE ambulevante, empresa valenciana vinculada a la familia Fabra. La historia clínica electrónica, el Janus, está privatizada y en manos de la IBM. Las telecomunicaciones del Serga fueron cedidas a Telefónica. La plataforma electrónica fue cedida a una multinacional norteamericana que se llama Netacede. El teléfono de cita previa también lo tiene la empresa multinacional norteamericana Netacede. Los servicios de suministro y logística a un señor Severiano Servicio Móvil. ¿Se acuerdan ustedes que se quemó el servicio de historia clínica de aquí, verdad? Porque era un galpón infecto que no tenía ni siquiera los servicios necesarios para garantizar que no se quemaran. ¿Saben ustedes quién se ha quedado con el servicio de logística de la Comunidad Autónoma de Galicia? El señor dueño de aquel engendro, por llamarlo de alguna manera. El mantenimiento de los equipos sanitarios a Ibérica Mantenimiento, la gestión y limpieza de la energía al Grupo Norte, con Martín Fadesa y toda esta gente vinculadas a las tramas estas tan feas. El servicio de catering lo tiene la Mediterránea, Arturo. Ese señor que tenía el servicio de catering, ¿no? Arturo Fernández, que tenía el servicio de el vicepresidente de la COE y que luego ha imputado en el grupo Bankia. El servicio de protección radiológica se lo ha cedido a General Electric, que fabrica los aparatos, ¿no? La teleasistencia, existen contactos con R Comunicaciones, en fin, hasta la contratación del personal han sido transferidos, ya no lo realiza el Serga con sus recursos propios, sino que se ha transferido a una plataforma electrónica Vortal, que está participada por Microsoft, Telefónica e Indra. Aquí tenemos los promotores de estas ideas, la IBM, la PVC, esta empresa consultora que es la dueña de casi todo lo que hay en este país, las escuelas de negocios de la PVC, el Instituto de Empresa, la Escuela de Negocios de la Iglesia Católica, el ICADE, ESADA, Jesuita y el Opus Dei, donde se forman los futuros ministros, consejeros y parlamentarios que promueven la... Hasta la agencia de calidad, de vez en cuando sale el periódico, el hospital de mayor calidad de España es tal. ¿Quién da esa acreditación? EFQM. ¿Y quién es EFQM? La agencia de calidad de la sempiterna IBM, que recoge toda la información de nuestros hospitales gracias a esa modalidad de acreditación. En fin, evidentemente, todo prácticamente, la investigación sanitaria ya está en manos de multinacionales, el sistema de formación de nuestros trabajadores también están en manos de empresas multinacionales y, en fin, hay una legislación que han desarrollado en los últimos años, la ley de racionalización del sector público, en el que hay participación privada y el que se encarga de la cesión de la donación de sangre, la coordinación de trasplante y órganos, el almacenamiento de células, tejidos y muestras biológicas. No quiero decir mucho de esto, no quiero disuadir a la gente de que no haga lo que tenemos todos que hacer, ¿verdad? Es que yo creo que los progresistas somos un poco bobos, ¿no? Nunca, esto no lo hacen las personas que participan en estas historias. Y luego la ley de garantía de prestaciones sanitarias que fija
En 60 días el tiempo máximo de espera quirúrgica para tener derecho a ir a un hospital privado, cuando la espera media está en torno a los 80-85 días. Es decir, una auténtica barbaridad que lo único que pretende es desviar a personas que están en espera quirúrgica a los centros privados. La participación ciudadana que marca la Ley General de Sanidad y la Ley Galega de Saúde también se ha incumplido. Para que los ciudadanos y ciudadanas no metamos nuestras narices en la gestión y en el conocimiento de lo que está ocurriendo, en fin, que todo esto va a permitir una cosa, que el sistema sanitario quede, y ya está quedado, en manos de empresas multinacionales y fondos de inversión. Los beneficiarios de las privatizaciones no son los empresarios gallegos, son las multinacionales, que lo único que pretenden es sacar tajada de todo este tipo de externalizaciones. En definitiva, para evitar que esto que pone aquí se traspasa con paciente incluido, es verdad que hay alternativa, la hay, es verdad. Tenemos afortunadamente una alianza entre profesionales, organizaciones sindicales, organizaciones ciudadanas, organizaciones de pacientes, que es la plataforma SOS Sanidad Pública, que supongo algunos de ustedes habrán oído hablar. Nada más, muchas gracias.